Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gamer Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y esto es Moon Legend. Bueno, hoy os vengo a explicar cómo craftear el primer set amarillo o mítico, como se le llama aquí en el juego, se llama mítico, y dónde conseguir las piedras que os hacen falta para después ir al artesano y poder haceros el equipo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es enseñaros dónde están las famosas mazmorras, donde se craftean. Bueno, aquí en Evoa, en Evoa, os vais a la cuenta de Haze y bueno, aquí utilizaréis el teletransporte, puesto oriental de la guardia enana y mina Geat. En la mina Geat os van a dar pieza de garra matanza. Matáis al último boss y puede dropearos o soltaros de dos o tres objetos. Simplemente lo matáis y ya os lo da. Bueno, la siguiente sería, nos vamos otra vez a mapa, pinchamos aquí y nos iríamos a Duelden. Lo recomendable es que os recorréis todo el mapa, que os acabéis la historia y para poderlo tener todo. Parece bien en Ciudad Tempo y Ciudad Tempa, no, perdonad. Estoy un poco nervioso hoy, no sé, estoy un poquito... Bueno, y haréis el teletransporte. Aquí ha puesto avanzado el Templo Celestial y aquí estaría el Templo Celestial y el objeto que os dropearía el boss o soltaría el boss también de 2 a 3. Esto todo en mítico, no vale en normal. Mítico porque en normal os daría la anterior y no os valdría. Estamos hablando de un mítico de hacerse una armadura amarilla. Y bueno, os soltaría pieza del cetro del comandante de la legión. Y nos vamos a ir a la última. Como sabéis, todavía no tenemos todo el contenido desbloqueado del juego. Estamos esperando también el jugador contra jugador y cosillas también, lo del gremio, y todavía no está desbloqueado. Está en fase abierta, está en beta abierta y es lo que hay. Y bueno, nos vamos aquí y nos iríamos a Lindenberg y nos iríamos a refugio de guerra en el mapa. Y tendríamos que ir a campamento de gavilanes de plata. Y aquí tendríamos la siguiente mazmorra. ¿Qué tendréis que hacer? Las tres mazmorras para tener, lo que se puede decir, el set completo. El set completo a falta de joyería y armas. Que todavía, pues ahora mismo si estáis en un nivel bajo, estáis empezando, todavía no podríais hacer, porque os van a pedir para hacer la épica, os va a pedir 97.000. Aunque tengáis 97.000 y podéis entrar, si no vais con un equipo tocho, la verdad que es bastante complicado. Bueno, y aquí os daría piezas de piel fornida de el Irak. Bueno, una vez que tengáis todo esto, os venís a Ordor o a cualquier ciudad donde tengáis un artesano, pincháis en el artesano, fabricar objeto. Lo que voy a hacer es guardarme todos los objetos y legendario superior, voy a aplicar los filtros. Y bueno, como veis, por lo que os estaba diciendo, consiguen el santuario de los caballeros de dragón. En estas mazmorras, en las dos mazmorras que hay, os piden 97.000 y algo. Y no vais a poder hacerlas todavía si estáis en un nivel bajo. Y si tenéis 100k de poder, pues a lo mejor os va a costar un poquito. Pero bueno. Yo os lo dejo ahí. Ahora os voy a decir dónde se consiguen también estos objetos, que se compran por gemas mágicas, pero bueno. Nos vamos ahí, los grimorios. Bueno, nos vamos aquí a la toga. En la toga nos pide piel fornida de Erna, nos pide 5. Entonces tendríamos que irnos a consumibles. Y aquí lo tendremos. Piel fornida de Erna. Y te pide 8. Por cada piel. Entonces, si el peto te pedía 5, 8 por 5, 40. Tendríais que tener 40 objetos. A ver si puedo con lo que tengo fabricaros algo para que lo podáis ver. Y bueno, esto sería lo mismo. Estamos hablando de la toga. Hemos hablado de la toga. Los pantalones que piden. Piden martillos. Piden 5 también, 5 martillos. A ver, una cosita que pida un poquito menos. Bueno, pues lo mismo. Los martillos os piden 5 martillos. O vais a consumibles. Y sería este martillo y también os piden 8. Esto se consigue en el templo celestial, ¿ves? Ahí lo pone claramente, consiguen el templo celestial. Tendríais que currarlo y bueno, y una vez que lo estuvierais, pues venir a haceros vuestra pieza. Os va a llevar vuestro tiempo, pero mientras lo farmeáis, si no lo farmeáis, lo hacéis solo, se pueden hacer solo con un nivel aceptable, o lo hacéis en grupo, lo bueno es que iréis consiguiendo dinero y que el dinero aquí importe y mucho, porque las cosas valen muy caras. Bueno, vamos a ver si podemos fabricar unos guantes. Me pide 3. 3 serían 27. Creo que tenía 28. Vamos a hacer los guantes para que lo podáis ver. De la piel fornida. 28, sí. Pues vamos a hacer a fabricar 3. Le damos aquí, fabricamos 3.
Muy bien, hemos tenido éxito. Nos vamos aquí, vamos a buscar los guantes. Y aquí los tendríamos. Ya tendríamos nuestras tres piezas, como habéis visto. Nos pedía 3. 3 por 8, 27. Bueno, pues aquí tenemos nuestras tres piezas. Ahora necesitaremos comprar el nuevo refinado pequeño. Entonces, esto os vendríais aquí. Al NPC de joyas. Que lo tendríais aquí. Y aquí lo tendríais. Nuevo refinado pequeño. Creo que pedía, si no me equivoco, 4. 1, 2, 3, 4. Ya veis, las joyas. Esto lo podéis hacer en la sala del deber todos los días. Tenéis una entrada gratis. Si sois platino tendréis 2. Y la conseguís. En los Rift también se consigue matando élites y matando al jefe final se consiguen. Os aconsejo que eso, la sala del deber lo hagáis todo. Y la Rift que las hagáis todos los días. Perdonad. Tengo la garganta seca, voy a beber un poco. Bueno, estamos aquí y vamos a fabricar nuestros guantes. Que vamos a hacer es legendario superior, filtramos y los guantes. Aquí los tendríamos. Esto se consigue a base de romper o simplemente te lo dropean los bichos, los bosses al final, y esto lo mismo. Y si no, simplemente pues rompéis. Ahora os explicaré cómo romperlo. Bueno, pues tenemos nuestras tres piezas. Ya hemos comprado el uno de refinado pequeño también por gemas, y ya tenemos nuestras piezas aquí que hemos ido rompiendo inventario, que unos blancos o eso. Una vez que ya tengáis dos o tres slots, que son de 250, pues yo os aconsejo que vendáis todo, porque el Zen siempre hace falta. Y nos va a pedir pues una cantidad de dinero del juego Zen, y fabricamos el objeto. Éxito. Muy bien, nos vamos a nuestro inventario y aquí tendríamos los guantes. Perforación de defensa, daño crítico, la verdad que están mucho mejores que los míos. Ataque 79, más de reducción del tiempo, DCM, el CM es el control de masas, lo que cuando os meten un stun o eso, lo que reducís vosotros el stun. Y chance de obtener objetos poco comunes, 270. La verdad que son mejores que los míos. Los míos, aunque veáis el poder de combate que me bajan 3000 y pico, es simplemente porque los tengo a nivel 3 y porque tengo engarzada pues una piedra, como es PV más 2000 y pico y daño de bonificación, que eso ya os enseñaré como en otros vídeos cómo engarzarlo. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo desmantelar objetos. Nos iríamos aquí al NPC de armaduras o armas, nos vendríamos y desmantelar objeto. Aquí lo tendríais. Aquí lo tendríais los accesos rápidos, que vosotros pincharíais y os metería todos los objetos que tengáis en el inventario, os los metería automáticamente. Pues los guantes, porque me gustan, porque son mejores que los que tengo, los que voy a hacer es levearlos, abrirles un huevo y ponerles eso para que me suban, simplemente por los parámetros que tienen, que me gustan bastante. Bueno. Y aquí, pues, lo dicho. Esto es la manera de conseguir pues el set amarillo. Os voy a explicar también un poquito lo de aquí en las armas. Las armas se consiguen también en las dos mazmorras que os digo. Le dais a escape. Y las conseguiríais en el santuario del dragón. Pero lo que os digo. Os pide 90, creo que lo ponía antes. Aquí está. 97.250 para entrar a ellas. Y lo que pasa es que son bastante chungas las dos. Y aquí solo tenéis una entrada al día y tendríais la opción de que también genera hasta equipo de conjunto. Tendréis mucha suerte y que os pueda tocar, pues bueno, como tengo yo aquí una pieza de set de conjunto, como veis, cuando tengáis el set completo, pues bueno, tendríais pues una bonificación que al tener las 6 piezas pues un 500% de daño adicional y reinicia el tiempo de enfriamiento. Está bastante bien cuando entras, ¿sabes lo que te quiero decir? Y bueno, os voy a explicar aquí fabricar objeto. Yo todavía no tengo ninguna porque no estoy haciendo esa mazmorra, porque es bastante compleja todavía. Y filtramos. Aquí tenéis, tenemos aquí pues las espadas, es lo que os digo. Aquí santuario del caballero de los dragones, o si nos vamos al bastón me pediría de la otra mazmorra, del refugio del dragón, de, si es arma a, si son arma a una mano o arma a dos manos. Y después eso sería el bastón.
Y el arma secundaria pues nos pediría también como la principal, al ser arma una mano, que está es el Grimorio, los Bladers van con dos espadas, el Dark Lord va con, creo que es maza y escudo, o maza dos manos, y bueno, pues ya veis, esto es lo que pediría. Después aquí tenemos también la espada de piedra de la suerte, de piedra de la suerte intensa. Bueno, este objeto, el objeto que veis aquí, este se consigue, como lo pone ahí, consigue de los monstruos de la suerte. Los monstruos de la suerte, tú vas recorriendo el mapa tranquilamente, vas matando tus bichejos, haciendo tus misiones violetas, tranquilamente por el mapa, y de repente os aparece un dragón que tiene debajo, cuando va caminando, tiene debajo un trébol de cuatro hojas. Bueno, pues lo matáis tranquilamente, que es un élite, lo matáis y os dropea pues la piedra de la suerte. Como veis, yo todavía no he encontrado ninguna, más avanzaremos más en el tiempo y seguiré haciendo guías de cómo craftear joyas, de las mejores joyas, de esto para hacer un set, porque estas las piedras de la suerte, el set que da es un set de hallazgo mágico, o como le dicen aquí, espera un momento, aquí se le diría chance de obtener objetos poco comunes y apareció en el Zen. Y bueno, y es un objeto de farmeo. Es un objeto para farmear bichos a niveles altos que todavía no está todo desbloqueado. Y la verdad que sería bastante interesante. Y poco a poco en los siguientes vídeos, pues os iré trayendo más cositas. Espero que este vídeo os haya resuelto las dudas. Si no, eso, en la caja de comentarios podéis preguntarme lo que queráis. Intentaremos resolverlo. Este set que os acabo de decir, como veis, yo tenía unos guantes amarillos que eran de dropeo. Y resulta que me he hecho esto simplemente quitándole la piedra y leveándolos a más 3. Eso ya os explicaré también en otro vídeo cómo se levean las armas y lo que os hace falta para levearlas, armas y armaduras. Pero bueno, eso todo poquito a poco. Y bueno, con esto, con un poquito de farmeo y bueno, y un poco de tiempo, pues acabaréis consiguiéndolo. Pues ¿qué me hace falta para esto? Pues 40 piezas, pues hago esta mazmorrilla con gente o solo, que se hacen bastante rápido. También os aconsejo que cuando vayáis aquí a la misión líder, le dais a escape misiones diarias, y por ejemplo pone mina de Geat, pues aprovechar los días que son de diarias, este NPC que son de diarias, para aprovechar, porque siempre va a haber muchísima gente aquí haciendo la misión diaria y siempre vais a tener más oportunidad de encontrar el grupo. También explicaros un poquito lo de las misiones diarias, la moneda, lo que los canjeables que dan. Aquí está el NPC y como veis pide 25 monedas. Esto acordaros de hacerlo todos los días, porque por ejemplo ahora mismo, como yo creo que esto está cerrado todavía, que es una beta abierta y todavía no están todos los objetos disponibles, pero bueno, aquí tendríamos unos guantes y estos guantes nos pueden dar mítico y de ¿cómo serían los otros? Mítico y sería de conjunto, ¿vale? Os puede dar un mítico, un naranja normal, o os puede dar uno de conjunto. Y la verdad que están bastante bien. Acordaros de hacerlo todos los días. También acordaros de que cuando estéis aquí y una vez que lo habéis hecho, de cobrarlo, porque al día siguiente se reinician y si no lo habéis cobrado la recompensa, los perdéis las monedas también. Acordaros de eso. Bueno. No me quiero alargar más, no quiero que sea más pesado el vídeo, no quiero que sea tan largo. Y ya sabéis que en los siguientes vídeos os traeré más cosillas para seguir gradeando vuestro equipo, para seguir siendo más poderosos y seguir subiendo y pudiendo hacer más cosas y cada vez de mayor dificultad. Espero que os guste, que os haya gustado, que os haya servido. Ya sabéis, vuestros likes nos ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido. Y bueno, como siempre os digo, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao.